Recordemos que la suerte de las almas elegidas es el sufrir. El sufrimiento soportado cristianamente es la condición que Dios, autor de todas las gracias y de todos los dones que llevan a la salvación, ha puesto para darnos la gloria. Alcemos pues los corazones, llenos de confianza en solo Dios. Humillémonos bajo su mano poderosa. Aceptemos de buen grado las tribulaciones a las que la piedad del Padre Celestial nos somete, para que nos ensalce en el tiempo de la visita. Que toda nuestra preocupación sea solo esta: amar y agradar a Dios, sin preocuparnos para nada de todo lo demás, sabiendo que Dios cuidará siempre de nosotros, más de lo que se pueda decir o imaginar.